¿Qué? Ten cuidado, Nazaret, para que sientas de mamá. Déjame ponerte esto así. ¿Quieres tu agua? Sí. Espérate que se te... Pues, se te... Esto, pero... Hola. Ay, gracias, Yari. A mí. Hola, ¿qué? Mira. Es que me, nos estamos ampliando por glotona, no porque tengamos hambre, porque ya comimos. Lo que pasa es que hice pasta y me quedó bien rica. En verdad, toda la pasta a mí me gusta. El punto es que... Voy a ver. Mira. No. No puedes tocar eso, porque eso es ropa limpia. Fíjate para acá. Ok. Vamos a estar en Ochampal. Nos vamos a, me voy a maquillar ahora. Buenas tardes. Hola, Londra. Me voy a maquillar ahora para ir a Ochampal a vender jugo. Sí, es domingo. Los domingos usualmente no hago venta, pero como esta semana me retrasé varios días, pues obviamente íbamos a hacer venta. Entonces, estamos cenando, repitiendo pasta, gente, pasta con salsa roja, roja, la típica. Hacho, pero es que me encanta, a mí me encanta. Me encanta. ¿A ti te gusta mucho? ¿Cuál es tu comida favorita? Sí. ¿Ah? Pasta. Maduro. Y maduro, le gusta lo maduro y la pasta. Y la pasta. ¿Y qué más te gusta? Papa. Le gustan las papas también. Papa. Yo sé, se tenía que bañar. Yo sé, se tenía que bañar. Vamos a hacer este reto. Yo lo ajoré. Yo, dale, vete, dale, bañate rápido. No llegues tarde. Y me dice, ah, porque yo dije, yo no me voy a bañar. No me voy a bañar porque voy a sudar de nuevo. Y me bañé ya esta mañana. Entonces me dice, ay, así se me dijo, mira. Y me dice, dale, vamos a ver. Yo me tengo que bañar. Yo me tengo que vestir ahí, arreglar. Y tú, que no te vas a bañar, nada más te vas a maquillar, vamos a ver cuánto te tarda, vamos a ver quién llega primero. Gente, vamos a ver ese reto. Yo. Vente, dámelo acá, mamá. Ten cuidado. Toma un poquito de servilleta para que te limpie. So, vamos a ver quién. Gracias, Irivinet. Vamos a ver quién va a ganar. Me voy a untar. Me tuve que quitar el maquillaje esta mañana porque gente me veía bien colorada. No sé qué me unté diferente, que se veía como rara. Mi cara se veía bien extraña. Vanessa, hola. Ah, pues sí, Vanessa está bien. ¿Qué tú haces? ¿Qué es eso? Ah, como te gusta la pasta. Los carbohidratos. Nazaret de las mías, nos gustan los carbohidratos. ¿Verdad que sí? Pan, papa. Gente, princesa, ven acá, que mi cama está blanca, ven acá. Quédate aquí, mamá. Un poquito nomás.
Que quieren de mi jugo. Un poquito nada más. Déjame ver yo primero. Voy ahora. Voy el 3 a Wisconsin. Echa, vente. Qué rico. Ten cuidado ahí, es que se cayó ahorita el espejo por el viento. Trae tu juguete si quieres, para que te entretengan mientras me maquillo rápido. Busca, en el baño, en las gavetitas que tú siempre sacas, hay un paquete de maquillaje, de chope de maquillaje, me los traes, por favor. ¿Mío? No es mío, pero me los traes. Por favor. Ok. El mío. ¿Dónde? El mío. ¿Ah? ¿Qué? El mío. No, porque están en los gabinetes del baño. Son de todos los que viven en esta casa, tú y yo. Ya. Ok, pero son especialmente míos porque yo me maquillo, tú no todavía. Ok. Bueno, ya vamos a maquillar. ¿Qué han hecho hoy? Yo estuve todo el día aquí haciendo jugo. ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? Pero se lo está cayendo la casa encima. ¿Qué? Pero es que tienes que traer dos o tres nada más. Eso pesa. Pero mamá, no traigas el cajón. No traigas el cajón, nada más trae juguetito suelto. No traigas el cajón para acá. No, mire, que Nazares quiere traer el cajón de juguetes, no traiga el cajón, nada más trae dos o tres. Nada más trae dos o tres, nada más. ¿Sí? Trae, puedes traer el sartén, las cositas. La venta en Ocean Park es ahora, yo me estoy maquillando para ir para allá. Entonces vamos a ver por qué mi maquillaje salió mal esta mañana. Pues es que usé esta base y se veía como más, creo que se ve más roja. Ok. Déjame meterme un bocado. Okay. Ahora dice, ¿por qué comen en la cama? ¿Pero en qué cama estamos? El gavetero es más grande que la cama. ¿Cómo que? ¿What? ¿De cuándo acá una cama? No estamos comiendo en la cama. Estamos comiendo las colchas sucias, que cambié la sábana hoy. Y estaba aquí en el piso y yo aprovecho cuando yo cambio de sábana. Yo aprovecho y como que ay, las dejo en lo que las lavo, pues puedo acostarme en el piso con ella. Y así. Dice, todavía no sé qué hacer para salir de la rutina de mi trabajo. Quiero emprender algo. Hola Tamara, ¿sabes qué te tienes que visualizar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué área te gustaría trabajar? Pero esto. Comida, salud. Pero esto. O sea, comida. Dime. Esto parece un bollo. Esto es un bollito de pan. Tienes que visualizarte qué te gustaría, como que, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Yo, mamá te lo da, porque este es de mamá, pero yo te lo doy. Dale. No, abre la boquita. Pero el pelo. Abre grande. Tienes que visualizarte en como que en cómo te ves. Voy a tener jugo de jengibre, zanahoria y remolacha y piña con cúrcuma. Tienes que
tienes que visualizarte cómo tú te ves. Si quieres vender maquillaje porque te gusta la belleza, si quieres vender comida porque te gusta hacer comida y cocinar bueno, no es que te guste, es que cocines bueno. Tú me entiendes. Ok, entonces yo sé, todavía no está listo, solo que yo creo que lo voy a ganar. ¿Dónde se viró? Mamá, yo veo el agua. ¿Dónde se viró? Te dije. Te voy a decir una cosa, Nazaret. Ya te he repetido eso más de 5 veces. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dame. Te dije que tenías que tener cuidado, que no puedes estar cogiendo dos cosas a la vez, porque va a pasar eso, se te va a caer y se te va a derramar. Imagínate yo detrás de ti limpiando agua cada rato porque se te cae. Okay. ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien? ¿Dónde se te vira? Aquí. No sé. Pero no, ay, a rayo, levántate, mamá. El pañal. Levántate. Ay, hay que buscar los pañales en el carro. Espérate. No. No, eso no es el baño. No me digas alto. Volteate, que lo tienes mal. Lo tienes mal puesto. Espérate, que después te mancho. Déjame. Es que no sé por qué te quitaste esto, mamá. ¿Por qué te quitas eso? No hay necesidad. Súbete esto. No puedes estar quitándote esto. Después se te ve feo. Aguántate la camisa, por favor. Gracias. De nada. Papá. ¿Qué? No, no diga eso. Eso se dice cuando vas al baño. ¿Al baño? Sí. ¿Que ya aprende a ir al baño? ¿Ahorita? ¿Dónde se hace eso? Aquí. No, en el toilet. 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 Toilet o inodoro. Espérate. Inodoro. 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 Así, muy bien. Vamos a ver. Tengo teta. Tengo teta. Espérate. Entonces, Nazaret, vamos a practicar refranes. Tienes que decir esto, si quieres, siéntate aquí con mamá. Si quieres. Sí. Dice, a esta hora, esta base me queda perfecta, ¿verdad? Mira, di Nazaret, dos tristes tigres comen trigo en un trigal. Yo te lo voy a decir suave porque eres una bebé. Sí. Mira, dos tristes, ten cuidado que te vas para atrás. ¿Qué? Dos tristes tigres. Dos tristes tigres. Comen trigo. Sí. Comen, pero dilo, comen trigo. Doble trigo. En un trigal. Comida. Dos tristes tigres. Dilo. Dos tristes. Dos tigres. Ok, repítelo de nuevo. Dos tristes tigres. Dos tristes tigres. Comen. Comen. Trigo. Trigo. En un. En un. Trigal. En un trigal. Muy bien. 5. Ok, vamos a practicarlo de nuevo. Cinco. Vamos. Vamos a practicar de nuevo. Dos tristes niños. Vamos a decirle a los niños que están ahí. Hola, niños. Bienvenida a la clase de refranes. No, trabalenguas. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Se portaron hoy? ¿Comieron los vegetales? Pregúntale, ¿comieron los vegetales? ¿Tú comiste tus vegetales y frutas hoy? Sí.
Sí. ¿Y qué le quieres decir a los niños que están ahí presentes? ¿Cómo? Pero, ¿les quieres decir algo emocionante que tú como bebé hayas hecho hoy? ¿Qué hiciste hoy? Ay, ay, niño, ave. No, yo creo que esa es la mamá de los niños, mamá. Es que hay una vecina. Hola, niños, buenas noches. Vamos a hacer unos trabalenguas. ¿Qué vamos a hacer hoy, Nazaret? Trabalenguas. Hoy domingo familiar, de sí niños, vamos a hacer un trabalenguas. Vamos, el primer trabalengua es. El primer trabalengua es. Dos tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Qué significa eso, niño? Dale, dilo tú, Nazar. No, esas son mis cositas, se quedan aquí. Okay. Esta también es mi cosita, Nazaret. Dilo de nuevo. Llame. Bueno, ahora tienes que ser corrido. Dale, Nazaret, para practicar tu language. Ah, ok, eso sí. O vamos a hablar inglés. Vamos primero a los refranes, a los trabalenguas, y después vamos a hablar inglés. Que le voy a enseñar a Nazaret las cosas. Tres tistes tigres comen trigo trillado en un trigal. Oh, esa es buena, sí. Una. Era una. Mamá, ese piso está frío, vente para acá. ¿Está frío? Pacho, sí. Te sientas ahí en el piso que te va a doler la... Dos tristes tigres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. No te tomes eso. Ahora, vamos a hablar. Ya, yo creo que esto absorbió bastante. Ok. Déjenme agregar esto. No te comas eso, Nazaret. No te comas eso. Porque te vas a comer eso. Yo no voy a coger lucha contigo. No te comas eso. Eso no tiene gente, eso está vacío, pero como quieras, tú sabes. Vamos a avanzar porque después. Yo sé mi hora. Espérate. Entonces, vamos a practicar el inglés. No. Ah, ¿viste? ¿Viste? Porque yo te decía que no te lo comiera. No. No creo. Yo sé esa cicala como si fuese mujer. Yo creo que terminó. ¿Quién tú crees que termine? Yo, el primero. Es que él se acicala. Él se acicala de verdad. Así que lleguen por sus ojos si quieren ver algo bonito. Yo vendiendo con la... ¡Ay, no! El corrector. No, eso no. No touch my skin. No touch that. You no can touch that because it's mine. You know, can't touch my thing because this is mine. You have your thing and I have my thing. I don't touch your toys because your toys is yours. You understand that? You understand? No. No creo. Ah? No creo. You no, right? Repeat with me. Hola, Londra Victoria. Sí, la vente hoy en Ochampal. Me estoy alistando pil para la venta. Plancha con cuatro planchas. ¡Ah! Ya iba a decir. Plancha con cuatro planchas. Ay, no puedo hacer eso. Es que me recuerda a la canción.
Licha, hoy no hay destacado, no, no. Gente, ya estoy cambiando mi vida. Ok. Ahí está. Ay, vamos a redireccionarnos. Ay, no. Mira, no sales pancha plancha con cuatro planchas. Cuatro planchas, no. Mira, ¿cuál es el cabello, de qué color es el cabello blanco de Napoleón? Este. No, me lo tienes que decir. ¿De qué color es el cabello blanco de Napoleón? Este. Ustedes saben de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Este. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? No. ¿De qué color tú crees que sea el caballo blanco de Napoleón? Verde, verde, verde. ¿Verde? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Verde. No. Verde. Verde. ¿De qué color es el caballo blanco? Ay, no, fue un azar eso, babiao. Muy bien, muy bien. Pero Nazaré, ya hemos hablado. Dios mío, ya no digas esas cosas. Ya deja de decir esas cosas porque te voy a regañar. Siéntate aquí, que sabes que no puedes estar ahí. No, aquí. Pues obedece porque ya te he dicho que eso es feo. Eso no se dice. Eso no se hace. Eso no se hace. Y yo no me estoy riendo, ¿ah? Yo no me estoy riendo. Eso no se hace. ¿Ah? Ya. Ya, 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 ¿verdad? Ya, ya tú, porque es que eso no se hace. Ya, ya tú. Ya tú, ya, ya. Ay, ay, esto. ¿Qué? Mamá, ay, esto. Ah, pues sigue. Ay, esto. Mamá. Lo haces tú. Ay, ya. Okay. No, pero. Si tú puedes, tú eres fuerte, claro. Tú puedes con todo, con la vida. Tú vas a poder con todo. Tú puedes, dale. Ay, no, pero. Sí, tú puedes. Tú puedes, claro que sí. De cuando... Yo te he enseñado en la vida que algo no se puede. ¿Ah? Yo te he enseñado desde que tú naciste. Siempre puede, así que deja de estar diciendo eso. Tú puedes ver, ya. Ok. Vamos a ponernos el polvo. El polvo. Terrible dos. Así es, terrible. Mira, Nazaré, apaga el abanico, brégate. Hacho, yo desde que Nazaré ya sabe coger las cosas, yo la mando. Recógete el control. Recote esto, para que se entretenga. Ay. Ay, mi tos. Mira, te están diciendo que te portes bien. ¿Portes bien? La nena, portes bien. ¿Cómo? Portes bien. ¿A quién? A la nena. ¿A la nena? ¿Y quién es la nena? Yo. Ah, muy bien. Es que mi hija es lista. Ok. ¿Quién? Ah, ¿cómo? ¿Que se porte bien quién? Yo. Muy bien. La nena. La nena. ¿Y quién es la nena? Yo. Muy bien. Quiero caca. Es la segunda llamada de atención. Es la segunda. Sí, no importa. Eso no se dice. Es la segunda llamada. Okay. ¿Qué? Ay, vete. No, Joali, porque ya fue, hizo popó.
Ya ella va y hace popó. Ya ella me avisa. Ay, popó. Ya no sale ya. Hay pollo. Ay. Hay popó. Hay pollo, pollo es pollo. Pollo. Sí, que está el pollo sabe bueno. Sabe menos. Dios mío, Nazar, esta nena repite todo ya. Escucha a alguien en la calle diciendo algo, lo repite. Ponle coco melón y verás que se queda loquito. Que estás loco y consola a tus niños. ¿Saben qué? Eso. Con su amigo Brayden ha visto este. ¿Qué es lo que tuviste con Brayden? Blippi. No le pongan esas porquerías a sus nenes de muñequito. Pónganle. Mira, Blippi, yo lo vi. Con fuerza de yo sé, eso es bueno esto. Yo realmente como que ojé, porque obviamente Nazaret va a ir creciendo y va a haber otros niños que vean ciertas cosas. Y pues yo obviamente yo no voy a estar en una jaula. Nazaret no va a estar en una jaula. Es como ya, que ya tiene su postre favorito. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Cuál es? Esela. No, tu postre. ¿Qué? Esela. No, tu postre favorito, que a ti te gusta mucho. ¿Qué a ti te gusta mucho? ¿Hay algo? Claro. Le gusta el helado. ¿Te gusta mucho el helado? Sí. Ese se convirtió en su postre favorito, gente oficial. Quiero. Gracias a que esta señora estuvo casi una semana, casi dos, comiendo un buffet chino. Quiero. Y probó el helado. Mira. Dime. Ay, el helado está cerrado, Dios mío. ¿Por qué lo mencioné? Entonces. Ay, mamo. Mesera. Mesera. Mamo. Pues es que cierra, es que ya cerraron. Mamo. Mesera. ¿Te cierran en la tienda? Sí. Te cierran. Ah, pues corre, vete en el carro, yo te presto las llaves. Tú sabes guiar ya, ¿verdad? Ya yo te di las primeras clasecitas. Tu pecho. Mira, ¿qué? De tantos dos pesos, Taro. ¿Dos pesos? Sí. Dale, pues cógelo. Tú sabes guiar ya. Mami, a ver. Las llaves están. Está bien, yo creo que están en el carro, vete. Ok, ten cuidado acá. Vete por acá, mamá. Una, dos. Ay. Hay que estar preparado antes de que yo se llegue a hacer avanzar. Entonces. Escuchen, entonces Nazaret tiene su postre favorito. Ay, Pachi. ¿Qué te pasa? Hay bocina. ¿Qué? Hay policía. ¿Hay policía? Sí. Nazaret, que después dicen que yo. Nazaret dice, ay, me coge el policía y se va corriendo. Yo, Nazaret, eso no se hace, los policías son buenos. Ok. No, mamá, los policías son buenos. Ay, policía. ¿Dónde hay policía? Yo no vi ninguno. Allá. Lindo que coja las llaves y prende el carro, ¿verdad? ¿Te imaginas? Nazaret, ¿has visto mi bronzer? Como que de blush. Checa si está arriba de la coqueta. Checa si está ahí. Checa si está ahí arriba. Aquí. Entonces. No, pero yo le enseñé, como que le dije, no, Nazaret, los policías son buenos, tú sabes. Los policías son buenos. Lo que pasa es que, no sé, le cogió. Ahora está. ¿Qué? Ahora está policía. Checa si yo se llego, vete. Asoma. Ay, no llegó. No ha llegado, ok. No ha llegado.
Ok. No ha llegado. No ha llegado. Pues este maquillaje creo que me quedó mejor que el de esta mañana, ¿verdad? Lo ven mejor, chicas, ¿verdad que sí? Porque esta mañana... Mira. Dime, Nazaret. Nazaret, hay que practicar los números que dijimos que lo íbamos a practicar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Chico. Tres. Te. Cuatro. Uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Cuatro, chico. Seis. Siete. Seis. Pate. Ok. Vamos a Pate. Cataño, vamos a Cataño. Yo sé. Sí. Vamos a Cataño, chicas, porque José me informó que en Ochan no hay luz. Ochan está luz. No hay luz. ¿Has visto mi coso de blush? No vamos a Ochan Par. No vamos. No. No, no, que yo sé, me llamo que no hay luz en Cataño, que no, en Ocean. ¿Qué tú quieres, Nazaret? ¿Qué tanta abrazadera? Amor, yo te doy mucho amor. ¿Tú sabías algo, Nazaret? Que tú eres el amor de mi vida. Y que cuando yo te parí, yo dije, Dios mío, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo un videíto. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué tanta preciosura? Yo ya te quería tener en mis brazos. Te quería tener en mis brazos. Amo. Yo te amo. Y aunque ahora estés en la peor etapa, amo. Vamos a pasar esto juntos. Te amo. Sí. Todos nos amamos. Mentira, tú amas a mamá y a papá. A mamá y a papá. Yo sé, ama a Brayden, que es su hijo. Brayden ama a José y José ama a Brayden. Y tú amas a mamá. Y tú amas a papá, y papá te ama a ti, y mamá te ama a ti. Mamá te ama a ti, papá te ama a ti, tú amas a mamá, tú amas a papá. Brayden ama a José, que es su papá, y José ama a Brayden, que es su hijo. ¿Y mamá? Y su mamá, y la mamá de Brayden ama a Brayden, y Brayden ama a su mamá también. Todos los papás y todos los niños se supone que amen a sus papás. ¿Por qué? Porque el amor. Y no por obligación, sino porque tú lo sientas en tu corazón. Sí. Si yo soy una mala mamá, tú no me tienes que amar porque sea tu mamá. Tú me tienes que amar porque yo me haya ganado ese amor. Si tú amas, todos nos tenemos que amar. Todos tenemos que ganarnos el amor. ¿Tú sabías eso? Si yo me porto mal contigo... Que no, porque hay que ponértelo. Déjame. No, hay posicía. Ok, entonces. Hay posicía. Nazaret, no hay policía. ¿Ah? ¿Ah? Dime. José is my best friend. El guapurri. El like dice champal porque no lo puedo cambiar. Mamá, no me toques la cara. Me tienes que llamar. No toques la cara porque mamá a ti no te toca la cara. Nada más te toco la cara si te tengo que limpiar. No te saltes eso. Vamos a estar en Cataño porque en Ochan no hay luz. Yo sé el repartidor de pizza. Yo sé el rastri. Más de lo más.
Vamos a hacer. Ay, no, yo sé, no, no, a ti no es a ti, yo sé. Dale. Una, dos y. Ratri, ratri, ratrillea, ratri, ratri, ratrillea, ratri, ratri, ratrillea. ¿Qué? La, 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 ¿qué? La, 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 ratri, ratri. ¡Ratrillea! Las tres. Ay, mentira, yo sé. No, no sé, yo te quiero mucho, no, no. Ay, ay, puti tía. Por favor. ¿Qué? Ay, puti tía. Hoy yo voy a Cataño, gente, porque me dicen que. Dicen. Que no hay este. No hay este. Que espérate, ¿qué? ¿Qué? Ay. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no vale leer eso, gente. No. Es que, gente, alguien que viva cerca de Ochan, que me pueda decir si Ochan está bien de luz. Porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Es que vamos a ir al ladito del parque de Cataño. Que en Cataño es un parque bien grande y así Nazaret está tranquila. Ella está en la edad en la que lo repite todo, todo. Tú puedes estar en la calle hablando por el teléfono. Te chavaste. Ten cuidado con lo que tú dices delante de la calle con niños. La otra vez yo estaba en la calle, escuchó algo de alguien más y ahí va. Págata. Dámelo. No, no. No, no. Lisa tu sombra. Ok, ya. Me falta, ya me de esto. Ah, en los labios. Me voy a poner como que hidratante. Hidratante. Nazaré, cuéntame de tu vida, qué tú quieres ser cuando tengas, cuando seas adulta. Bueno. ¿Cuáles son tus sueños ahora? ¿Qué tú quieres hacer ahora? Hace frío. ¿Qué hace frío? Sí. La caca. ¿Qué? La caca. Estoy intentando coger dirección y tú. Pero caca. Pero ya, eso está mal. Yo sé, está listo. Disculpen, es que yo se estaba llamando. Voy. 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 Estamos lejos. Ah, mira. Mira, ella dice, mientras le rea las gracias, ella no te va a respetar. Yo sé, gente, yo sé. Es que pues, me da risa, en verdad. Estoy bien. Yo estoy intentando no reírme cuando la regaño. Eso es un gran problema que tengo. Caca. Ya, Nazaré. Ya, ya. Ya está bueno. Ya está bueno. Dios, ven eso. Ven eso. Yo no sé por qué me da risa. Ay, Dios, Dios mío.
Ya. A mí no. Nos vemos en Cataño. Nos vamos a ir en Cataño. Déjame ponerme los accesorios y poner esto en el fregadero. Dice. Mamá, mira. ¿Qué pasó, mamá? Te amo. Yo también te amo, pero pórtate bien. Pórtate bien. Yo. Pórtate bien. Yo. Ok. Sí, pues. Ok. En un segundo. Nazaré. ¿Qué? Pero súbete eso, Nazaré. Eso no se hace. Eso no se hace. Dame la verme las manos. Súbete eso. Para que sepan, ya casi el cuarto de Nazaret ya está. Porque, y disculpen, es que lamentablemente ya Nazaret, yo no sé cómo, hace mucho reguero ya. Viene la cocinita, falta como que ponerle una batería y eso, para que eso funcione. Ay, Dios mío, está Truder. Miren la camita, qué bonita. Saco todos los cajones, qué bonito. Vamos a estar en la... Nazaret, ven acá. Ay, dale, que después yo se vuelve y me llama y me corta el live. Ok. Ok. Vamos a estar en, como que en el parque. Hay un parque y es bien bonito, gente. Vayan con sus niños y así juegan con Nazaret. Este, es un parque. Vamos a hacernos como que el cool. El cosito está así, cool. Ok. Hay un parque. Dígame en qué tal se ve. Dígame en qué tal se ve, por favor. Es que, como que... Ya los rizos se están cayendo. Así. No, ya. ¿Pensaste que me iba a bajar el pantalón? No. No. Dile no al bajar los pantalones. Dile no a desnudarte en live. Dile no. No. Ya. No. Ok. Vamos a ponernos el reloj. Nazaret, ¿has visto mi reloj? Mis accesorios. A ver. ¿Qué? Súbetelos, mamá. Yo no sé, yo no entiendo que si yo te pongo algo, tú te lo sigues quitando, ya cógelo suave. Sí, te amo. Sí, mamá, yo también te amo, pero obedece. Perdón. No tienes que pedir perdón, no hiciste nada. Te amo. Perdón le pides a Dios. A mí me tienes que decir disculpa. Tú le pides perdón a Dios. Ok. Ok. Déjenme ponerme esto. Esto. Es que yo me pongo los mismos accesorios porque es que ya no tengo así. Como que. Miren, entonces. Me voy a poner este aquí así. Y este así. No me voy a poner la camisa del Gani porque la tengo sucia. Se ve bonito, gente. Esta es la misma ropa de esta mañana, disculpen, pero es que estuve todo el día aquí. Gracias. Creo que me voy a poner otro pinche por acá. Quiero uno. Quiero uno. ¿Qué quieres? Quiero uno. ¿Qué quieres, mamá? Quiero uno. Un pinche por acá. Ah, sí, te puedo poner de esto. Elige un color. El amarillito te queda bien bonito, amarillo mostaza. Yes, thank you. My zipper is right now is closing. Ya. Uno verde. Ya, dale que nos vamos. Ok. A mí uno verde. Uno verde. Voy. Otro pinche más. Ay, Dios mío, pero que esto no se va tan mal con tanto pinche. Dígame. A mí uno verde. ¿Qué? A mí uno pique. Ojo. Gracias. Muchas gracias. Qué bonita ustedes. Dicen, no me ven ya. Se me sube. No, mentira. Ayer estaban muchas personas en Blanes y la pasamos bien, gente de vacaciones y que me saludaron. Gracias por este cariño tan bonito, ¿verdad? Y tan genuino. Porque pues,
Cuando uno es bueno, gente, una cosa es ser malo y otra cosa es ser ridícula, ¿verdad? Que esas son dos cosas diferentes. Hacer cosas sin pensar no te quita lo buena persona que tú seas. Y agradezco, ¿verdad?, que siempre sean, puedas recibir ese cariño y ese respeto de ciertas personas que independientemente, ¿verdad?, lo que vean en redes sociales, me conozcan en la vida real y me respeten tal cual. Okay. Collar. Ay, es que no. Mamá. Déjame ponerme el brilloteo, porque me voy a poner este. Esa vale, Lisha. Esa base se... Ay, Dios mío, yo sé, me va a desesperar la gente. No. Ay, es que yo sé, es como yo desesperado. Voy ahora. Díganle a yo sé que ya voy. Ok, voy ahora. Gracias. Me falta un arete. No, ya tengo mucho bilimbineo. Déjame dejarme las perlas. ¿Yo voy a trabajar o a qué? ¿Verdad que me veo mejor con este maquillaje? Sutil. Se ve muy bonito. Me había maquillado mal esta mañana. Ok. Ahora sí, nos vamos a ver. Ya vamos a salir. Ay, perfume. Gente, me compré hormonas. Dame enseñarle a la gente. Gente, me compré esto de Pure Romance. Son hormonas. Espera, son hormonas. Dale una. Este es el tuyo. Este es el de Nazaré, que es un perfumito ahí. Ella no sé. No te gusta mucho, Nazaré. Esto ni que te resalta tu hormona. Y atrae. Ok, ya nos vamos. Me voy a poner esta cartera. Ya vámonos. Entonces. Quiero una. ¿Qué tú quieres, mamá? Quiero. Adiós, ¿dónde está mi hormona? Ay, esto me está pesando. ¿Qué es esto? ¿Ah? Mamá, tú. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú qué, mi amor? ¿Cómo? Es que no estoy entendiendo tu idioma, mi amor. Háblame de nuevo, princesa. Es que como me confundí. Es que mamá no te entendió, pero me puedes decir de nuevo. ¿Cómo tú? Gente, no sé qué es exagerada. Ok, déjenme. Pues, ay, la cual es con chavo. Mira, aquí está. No, ya chavo. Va el chavo. ¿No? Sí, voy a ir al chavo, Nazaré. Quiero esto. Voy a llamarnos chavo. Quiero esto. Mamá, mira. Dime, mi amor. Ay, ¿quieres verde o violeta? Ay, no, este es el que tú quieras, mamá. Le dije el que tú quieras. ¿Cuál quieres? Amé. Dale, que nos está esperando. Dale. Un poquito. Mira, están poniendo el lacito a Nazaré. No lacito, es que yo me compré esto para mí y ya se antojó. Así que pues, un pinchecito. Pero es bueno. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ok, ya. Una, dos y... Vamos. Y... Dame a buscar tus pañales. No hay policía, Nazaré. Déjame ponerme yo los zapatos. Mamá, para verme más casual, me puedo poner... ¡Ay! Que ahí hay vidrio. Por eso Nazaré tiene chancleta, porque se cayó. Se cayó mi espejo, si no sabían. Miren, se cayó el espejo y todavía hay como videos por ahí. Ok. Gente, todas las personas que quieran ordenar, como estoy
obviamente ahí tengo órdenes atrasadas, pues como que ténganme un poquito de paciencia, se los prometo. Que inmediatamente tenga el brequecito, les contesto para que puedan entonces realizar, tener su orden. ¿Qué pasó? Déjame coger un protector diario. Bueno, nos vemos en Cataño. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Ya nos vemos, que después me voy a seguir atrasando. Así que, Nazaret, ¿nos vemos en Cataño? Sí. Dick, ¿nos vemos en Cataño? ¿En dónde? En Cataño. En Cataño, en el parque, ¿verdad? En el parque. Adiós, nos vemos ahorita. Bye.